Buenos días, bueno, que no, buenas tardes, ya yo estoy desorientada como siempre, pero bueno, es un placer para mí que me hayan invitado a este panel, sobre todo, bueno, porque probablemente yo creo que la música en sentido general en Cuba siempre juega un papel ahí medio raro, medio extraño, entonces hay unos sentimientos de amor y odio que se unen. Cuando hablamos de músicas y músicos y lo que sucede y por qué los músicos de pronto no se proyectan y por qué de pronto si se proyectan se pierden un poco, hay una nebulosa ahí siempre sobre nosotros y yo solamente quiero hablar un poquito de mi caso y por qué estoy asumiendo de pronto posiciones más claras. Que tal vez no estamos tan acostumbrados a que, en el caso de los músicos, en sentido, así como pensando solamente en nuestra vertiente dentro del arte, siempre estamos como divagando, estamos como en nuestra burbuja. Y yo quiero decir que lo primero es que yo me lo cuestiono todo, yo lo pregunto todo, siempre. No soy de las personas que me quedo con lo que dicen o con lo que hay que hacer. No soy de la que sigue la manada así como fielmente. Yo siempre ando cuestionando cosas y en ese cuestionamiento tuve un primer encontronazo con el que era en ese momento el ministro de Cultura, Bert Prieto, donde yo simplemente le cuestionaba y le cuestioné públicamente. Probablemente desde la posición más inocente del mundo, ¿por qué el arte no podía ser independiente en Cuba? Fue la pregunta que le hice, ¿por qué los artistas no podíamos ser independientes? Estoy trayendo este tema a cotación porque de ahí empezó a desmitificarse, a descomponerse digamos, eso que yo sentía como. Los que estaban ahí para nosotros, el ministerio, el arte, no sé qué, bam, 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 empezó a convertirse como en una cosa oscura y turbia, de la que hubo un punto en la vida en el que dije, yo no puedo creer que estoy engañada así la vida entera, no puedo creer que haya crecido dentro de esto, no puedo, de verdad, no lo puedo creer, porque realmente la respuesta que me dio Bert Prieto en ese instante fue una respuesta incoherente por completo, una respuesta que me dejó así como vacía. A Bert Prieto me acusó públicamente de ser procapitalista, estamos hablando de hace 8 años, una cosa así, de que yo era procapitalista, etcétera, 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 y realmente le estaba hablando a una Daimé inocente, recién graduada, que no había viajado tanto, ni conocía, ni, o sea, yo realmente decía, oye, ¿y por qué hace falta una empresa artística? Yo no entendía qué cosa era la empresa y qué función cumplía la empresa artística. Hoy, por supuesto, ya desde esta posición entiendo que simplemente es una organización de control. Lo único que les importa a ellos es controlar y lo único que les importa a ellos es ese agradecimiento inducido, como. Te pasaste 14 años luchando por la empresa, pues ahora que tienes la empresa, usted no dice ni pío, porque si yo no pude cantar durante 14 años, porque no, nunca tuve empresa y ahora tengo empresa, ¿cómo voy a hablar yo? No, yo no puedo hablar ahora, tú estás loco. O sea, y eso a nosotros los músicos nos impacta muchísimo. Yo sufrí muchísimo lo de la empresa, a mí sí no me dieron empresa. Nunca me vinieron a tocar la puerta cuando me vieron viajando, cuando me vieron en el New York Times, así como, ¿y ella quién es que no le estás reportando a Cuba? Y ahí se dieron cuenta que es que yo ni siquiera estaba en plantilla de una empresa. Y eso les llamó la atención. Entonces empezaron como a hacerme una guerra. Pero ya yo había despertado, ¿sabes? Ya yo había despertado, ya yo me había dado cuenta de que la empresa era como un chupóxtel o una cosa ahí chupándote el alma y controlándote todo, que era lo más importante para ellos. Entonces, con esto yo como que me despojé y esa es la actitud que intento contagiar. Es decir, yo intento que los artistas, que los músicos como yo, se contagien de eso
y se contagian de ese poco agradecimiento que yo siento. Uno, porque si tuve acceso a una escuela de música, bueno, fue porque pasé mis pruebas de ingreso y las sufrí como las sufre todo el mundo. Mis padres tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer para que yo me mantuviera en esa escuela. Yo estudiaba en Marianao y vivía en Luyanó. Tenía que montarme, despertarme todos los días a las 4:30 de la mañana, coger una guagua hasta la Virgen del Camino y coger otra guagua desde la Virgen hasta Marianao con 10 años, ¿sabes? Yo no tengo agradecimiento alguno. Como que, sinceramente, yo creo que el sistema de educación cubana tiene muchos déficits, está hueco por muchos espacios, está direccionado para ponernos a todos como carneros y no están acostumbrados a que la gente no tenga ese vibe carneril, voy a llamarle así. Entonces, por eso yo hablo y por eso yo digo las cosas como las pienso y por eso las expreso. A ver si la gente un poco reacciona, a ver si la gente despierta un poco, a ver si la gente le pierde miedo. Porque sinceramente, si yo pude salirme de Cuba, dentro de Cuba, si yo pude empezar a cantarle al mundo, si yo pude expandirme y vamos a decir que no soy la top model que busca la industria, no hago la música que vende más en la industria, o sea, no soy como lo que probablemente sea más comercial y encontré el espacio. Eso significa que en Cuba hay muchos mecanismos para que de alguna forma, más hoy que hay informatización, hay internet, hay YouTube, hay todo, para que tú mismo seas independiente y no tengas que contar con ellos para nada. Y puedas hacer tu música tú, producirla tú, usar el internet para ti y despojarte de ese agradecimiento que te mantiene esclavo, que te mantiene psicológicamente y artísticamente esclavo de eso. Y por tanto decidí tomar esa postura que empezó desde el arte y a medida que pasan los días y los años, el tiempo va creciendo más y más. Y cada vez veo más y cada vez me convenzo más de que estoy donde debo estar, de que estoy no solamente, yo no me, no, a ver, no me gusta ser hipócrita, no puedo decir que esto empezó por el pueblo, empezó por mí, por amor a mí misma, por decir, hacer de que volás con esto, estoy ahogada, empezó por ahí. Y ya después entonces uno se empieza a dar cuenta de que eso también hace un impacto, no en ti, sino en tus amigos, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos, en todo el mundo. Entonces, si no empieza por una cuestión personal, el que vende papas, es decir, contra, pero estoy ahogado. O sea, que de verdad que se den cuenta de que hay un cerco que te tiene así y de que realmente tú puedes romper ese cerco que empieza por aquí y echar adelante, entonces puede que las cosas, que la gente rompa más rápido el ciclo del miedo. Yo solo quiero agregar que el otro día me invitaron a un panel de Antifa. Bueno, no era un panel de Antifa, perdón. Era un panel de artistas latinoamericanos contra gobiernos totalitarios. Ajá, era así. Y estaban gente de Brasil, gente de Chile, gente de México, gente de Colombia, coexistiendo en ese espacio. Pero la moderadora era una muchacha de Antifa, con su pullover de Antifa y todo. Y puedo decir que la muchacha cuando se refirió a mí, dijo, yo soy izquierda radical, etcétera, pero en el caso Cuba he aprendido a callar, a observar y a ver qué es lo que está pasando. Y eso me parece que de verdad, en ese momento yo me quedé así como, ah, sí, ¿sabes? Como, se está haciendo, el impacto se está logrando. Si la izquierda más radical es capaz de decir, espérate, yo soy todo lo izquierdoso que yo quiera, pero en Cuba pasa algo más allá y yo me voy a callar la boca, por lo menos para escuchar. Voy a estar listo para que tú me digas qué es lo que pasa en Cuba. Por lo menos, ese es un primer paso. Y ese primer paso es, creo yo, la brecha por donde nos vamos a ir colando
porque en mi forma de ver las cosas no va tanto si eres de una tendencia o de otra. Aquí se está hablando de derechos humanos, se está hablando de libertades en todos los sentidos. Y a partir de ahí, entonces yo me siento más cómoda con una cosa y me siento más cómoda con la otra. Pero hay que empezar por el principio, que es el que está violentado en todos los sentidos en Cuba. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. No, Hoy sí. Daimé, Daimé, ¿quién me habla? Yo, Colibrí. Colibrí. Hola, Oye, ¿qué edad Colibrí. tienes tú? Disculpa que no. A las mujeres no se le pregunta la edad, pero como eres No, tan jovencita, no pasa nada. no, no. No, ya yo no estoy tan joven. Ya yo tengo Bueno, 29 años. eres una niña. No, ¡Eres una niña! ¡Ay, qué maravilla! Aquí todos pasamos ya los tragos. Aquí todos pasamos los tragos. Mira, ¿por qué te preguntaba? Porque yo creo que lo peor que hizo la llamada revolución fue no destinar, bueno, lo peor y lo mejor, fue no destinar todos los recursos a la educación. Porque cuando los educadores eran buenos, nos adoctrinaban. A partir de que no fueron buenos, ya se acabó la doctrina y empezamos a pensar por nosotros mismos. Entonces, antes de irme, yo lo que quiero es, y yo sé que esto no se le pide a una cantante, yo sé que esto no se le pide a una cantante. Pero, ay, Daimé, yo me tengo que ir a trabajar ahora 8 horas, una madrugada. ¿Tú me puedes dedicar algo pequeñito, algo pequeñito, algo pequeñito? Por favor. Que hoy es 10 de octubre, día de nosotros los negrones, los más bellos del planeta, como le digo yo a mi hija. Bueno, los blancos también son bellos, pero los negros tienes que reconocer que es una pasada. Una cosita. Wow, no, me han dejado a mí sola aquí. Oye, Gena, has hecho No, 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 candela, candela. Y yo así toda relajada. Bueno, lo único que se me ocurre ahora mismo es tararear desde esta silla la canción que Pablo Urquiza con tanto amor escribiera sobre las manifestaciones del 11 de julio y que tuviera la delicadeza de invitarme a mí a compartir con él. Entonces, el coro, el coro dice más o menos así. Cuba bonita, no sufras más. Llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a hacer tus manos, secaré tus lágrimas, voy a hacer tus piernas, me levantaré por ti. Por ti, por ti. Oye, soy fan, ¿a dónde hay que seguirte? Soy fan. Bueno, yo en las redes, por ahí estamos, dando guerra. Bellísimo, gracias. Muchísimas gracias, Daimé. De verdad, un gustazo tenerte por acá. Ahí